Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, señores. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Estábamos leyendo, sin decir mucho, todas las cosas que están pasando en redes sociales con el tema de una potencial pelea entre Julio César Chávez Jr. y Maravilla Martínez, Sergio Martínez. Y estamos viendo, sobre todo de parte del Junior, que hay un interés en esta revancha con el argentino Sergio Maravilla, que está retirado. Está entrenando para hacer una película en Argentina, pero está entrenando. Y todo esto ha traído especulaciones de que pudiera ocurrir una revancha entre ambos boxeadores. Ustedes recuerdan que en el 2012 hubo una pelea donde por 11 asaltos el argentino estuvo dominando este combate. Hasta que en el número 12 Chávez Jr. le da un conteo, un knockdown, que pone en malas condiciones a Maravilla. Pero no le alcanza la estamina al mexicano para rematar al argentino, y finalmente el triunfo es para Sergio Maravilla Martínez, que en ese momento era uno de los grandes boxeadores de ese grupo, de esa generación. Pues bien, Maravilla se retiró después. Tuvimos aquella pelea con Miguel Cotto, donde él tenía la pierna muy mala, no pudo prácticamente combatir contra el puertorriqueño, y pasó al retiro Sergio Maravilla Martínez después de una carrera bastante digna. Recordemos que él empezó muy tarde en el boxeo, pero logró cosas importantes, se convirtió en campeón del mundo. Y ahora viene este para adelante y para atrás con el tema de una posible pelea. Bueno, ya salió Samson Rekovics, que es el advisor, el consejero de Sergio Maravilla, diciendo que había cero chance de que esto ocurriera. Yo soy un poco escéptico con estas cosas. Yo, cuando dicen nunca digas nunca, siempre deja una ventana abierta, porque el morbo y tal vez el dinero hace maravillas, hablando de maravillas. Pero yo creo que este es otro truco más publicitario de Chávez Jr., un hombre que para mí ha perdido todo el respeto por los problemas que ha tenido de dopaje, por los problemas que ha tenido con drogas, por los problemas que ha tenido de disciplina en los campamentos de entrenamiento. Y todo esto ha hecho que el mundo del boxeo pierda respeto por Chávez Jr., que creo que pudo haber logrado cosas importantes de haberse dedicado por completo a su arte. Creo que pudo, que no era tan malo como decían, aunque siempre vivió en la sombra del padre y cómo no iba a hacerlo, pero no era esa cosa horrenda que algunos proclamaban por ahí. Creo que tenía fundamentos de boxeo, aunque a veces descuidaba demasiado la defensa. Pero en fin, todo aquello que pudo haber hecho o que pudo haber mejorado, porque si ciertamente no era un boxeador puro, un gran boxeador, si él se hubiera aplicado, quién sabe lo que hubiera logrado en el boxeo. Pero todo eso lo tiró a la borda, todo eso lo tiró al viento. Y hemos visto que se han caído peleas, que ha dicho cosas y no pasa nada. Ahora está diciendo que hay una pelea el 7 de septiembre contra Sergio Mora. Pero Mora dice, ¿qué cosa es esto? Y todavía no escuchamos nada de Sanfer, que es la promotora de él en México, ni Dal Heyman, que es el que más o menos lo aconseja aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esta pelea del 7 de septiembre, que está ahí mismo ya, como quien dice, contra Mora, es otro humo más en el viento de parte del Chávez Jr. Pero eso es una cosa, hablando del Chávez Jr. Lo otro es hablando de Maravilla. ¿Por qué habría de volver Sergio Maravilla Martínez a los 43 años? ¿Por qué habría que manchar un legado que él dejó de cosas importantes que alcanzó? ¿Por qué tendría que volver contra un hombre tan disminuido ante la opinión pública como Chávez Jr.? Yo creo que lo mejor que hace Maravilla es seguir haciendo su película, seguir viviendo su exilio dorado, su alejamiento del ring, su distancia, y recordar el pasado como algo bonito, como algo que le dio más alegrías que penas, y olvidarse por completo de Chávez, no responderle y no contribuir más al molino de los rumores, si es que realmente aquí no hay nada. Si él quiere algo y quiere buscarse unos pesos, bueno, ¿quién le puede decir que no? Pero si no, que deje pasar todos los rumores, todo lo que diga Chávez Jr., y que se dedique a vivir su vida lo más tranquilamente posible, como siempre lo ha hecho, porque ha sido un ciudadano ejemplar. Bueno, esto es lo que hay. Por el momento, señores, no crean nada de los rumores que hay de una posible revancha entre Julio César Chávez Jr. y Sergio Maravilla Martínez. Soy Jorge Ebro para Cerebro los Deportes. Sigue conmigo,
porque veo con esto y con mucho más en tu canal Cerebro, en los deportes donde está lo más grande con lo más grande.